¿Qué tal, amigos? Al parecer a muchos países de la región se les olvidó que cuando Venezuela era Venezuela, se cansaron de chuparle la sangre y ahora que estamos en una situación de decadencia, si nos quieren llevar por el medio y quieren violarnos todos nuestros derechos. Yo sé que hay muchos venezolanos en el exterior que hacen lo malo, pero también hay mucha gente que es muchas personas de bien y con eso comenzamos. ¿Sí? ¿Qué tal, amigos? Antes de empezar el video de hoy, les voy a dar unos breves informativos muy cortos. El día de hoy, el fiscal de la nación, Tarek William Saab, ha anunciado que imputarán a Miguel Repilloso por los actos de los videos donde sale en la pastora dándole batazo a la gente que incumplía la cuarentena. Es una buena noticia y esperemos que cumplan con lo que están diciendo. No es muy difícil para el fiscal Tarek William Saab hacer su trabajo. Que bastante hace falta que haga su trabajo. Otra de las noticias que hay por ahí, un joven en el estado Lara discutió con su abuela y le intentó meter candela, una locura. O sea, estamos llegando al límite de la locura ya. Pero no es el tema que nos compete el día de hoy, el tema que nos compete el día de hoy, señores, se llama Trinidad y Tobago. ¿Por qué Trinidad y Tobago? He estado recibiendo mensajes vía WhatsApp de muchos venezolanos compatriotas que están en ese país, donde las autoridades de Trinidad y Tobago se han dado a la tarea de cazar literalmente a los venezolanos. Los cazan, llegan como que con grupos comando en horas de la madrugada, tumban la puerta, se le meten y todos los venezolanos que estén presos. Esto con la anuencia del embajador de Venezuela en ese país, el chavista, porque ese señor es un chavista y que se hace de la vista gorda y está complacido que eso esté ocurriendo. El día de ayer, la representante de 20 Venezuela, María Corina Machado, hizo un anuncio importante con respecto a este caso y vamos a escuchar. Me decía uno de los venezolanos que vive en este momento en Trinidad, que hace un año el gobierno de Trinidad hizo una especie de base de datos, un levantamiento donde registraron a 16.000 venezolanos que le dieron un permiso de permanencia y de trabajo. En paralelo, la ACNUR, que es de las Naciones Unidas, la agencia que se dedica a darle protección a los refugiados, ha ido haciendo un levantamiento donde también le da un carnet por su estatus de refugiado. Pues el drama es que el gobierno de Trinidad ignora estos carnets que entrega la ACNUR, hasta los rompen en la cara de los venezolanos y le han dicho que aquellos venezolanos que, estando legales, acojan a un compatriota, le den cobijo, se les meten en la cara a medianoche, han puesto un número que es el 555 para hacer denuncias, pero como si fueran criminales y se presentan a medianoche, tumban las puertas, se los llevan arrastrados y entonces también acusan a los venezolanos que los protegieron. Esto es algo que clama al cielo, esto es algo que el mundo tiene que escuchar. No hay derecho, no hay derecho que países que han sido beneficiarios de Venezuela durante décadas, cuando Venezuela era una nación y no un territorio ocupado por criminales, pues esa es la forma como estén retribuyendo a venezolanos que están huyendo realmente desesperados. La denuncia que hemos recibido de nuestros compañeros allá en Trinidad y Tobago específicamente es que no pueden salir a la calle, y si usted como persona legal en ese país con su pasaporte y su permiso ayuda a uno que esté ilegal, o a usted le rompen su permiso y también lo deportan como un indigente para afuera, para Venezuela. Incluso me he estado dando la tarea de investigar quién costea la lancha que traslada a los venezolanos de Trinidad y Tobago hacia Venezuela. Porque también lo vamos a publicar. ¿Por qué? Porque de Trinidad y Tobago los llevan a alta mar y de alta mar contratan una lancha privada para que pase esa gente para Venezuela. ¿Quién costea eso? Eso lo está costeando ese embajador de Venezuela en Trinidad y Tobago, porque se han dado la tarea desde que empezó la migración en el 2017 a lo mismo. La embajadora anterior, una de apellido Godoy, no estoy muy seguro.
Pero esa señora en el 2017 se encargó de arrastrar cualquier cantidad de venezolanos allá como unos delincuentes, porque allá porque ella decía que en Venezuela todo estaba bien, que todo era normal y que todos esos tenían que volver para Venezuela. Y eso mismo está pasando ahorita con este embajador nuevo que se han dado la tarea de cazarlo. Vamos a ver otro video y vamos a escuchar un audio. The legal Venezuelan migrants who have Venezuelan registration cards, the exercise that we conducted last year and we've extended till the 31st of December this year. If you are found engaged in any criminal activity, including the harboring of illegal immigrants, your cards will be revoked. I have given instructions and ultimately it's the Minister of National Security who grants the permission on those cards. Any Venezuelan migrant who is found conducting himself or herself in assisting this illegal immigrant harboring and bringing in illegal immigrants into Trinidad and Tobago, putting us at risk, your ability, your authority, your permission to be here is going to be revoked and you will be deported. Hermano, sí, así como estoy diciendo, tumban puertas, te tocan las puertas, que si no las abres te la tumban, mano. Te la tumban, que sin una orden de allanamiento ni nada. O sea, llegan con emigración y a tumbando puertas y quitándole papel a Raquel y todo aquel. Ahorita el beta es que si consiguen a un legal con un ilegal, le quiten el carnet al legal y lo deportan también. ¿Me entiendes? Aquí la vaina es ruda, ruda, mano, ruda. Aquí la hora de entrompar de ellos es en la madrugada. En la madrugada, tiro de 4 de la mañana, 3 de la mañana, entrompando para casa. ¿Me entiendes? Aquí yo tengo unos chamos que estamos ahí, tú sabes, como la carretera es larga, se ven, si se vienen uno, dos, tres carros, uno está pendiente, ¿me entiendes? Lo que dicen que es mentira, ve cómo llevan gente, ve cómo llevan gente. Desde que este canal fue creado en el año 2018, nunca les he pedido que compartan el video, porque cada quien es libre de ver el contenido que mejor le parezca, le guste o no le guste, den buenos, malos comentarios. Pero el día de hoy les voy a agradecer de corazón que compartamos el video para que llegue a muchísimas personas y alguien que se toque el corazón y pueda ayudar a esa gente, porque se la están viendo bien mal. Los cazan, no pueden andar en la calle. Si usted anda en la calle también, estuve leyendo, entonces dicen que son las políticas de ellos, pero si ACNUR, que es de los derechos humanos, les emite un carné, ¿sí?, que lo valida como un refugiado, porque esa gente, cuando los agarra en la calle la policía, les rompe el carné y los deporta. Entonces, ¿por qué está pasando eso? ¿Por qué? El embajador de Venezuela, ¿por qué no se pronuncia? Porque ese señor está involucrado en todo eso. Y han estado involucrados en todo eso desde el 2017. Entonces, exigimos respeto a los derechos humanos de esos venezolanos que están saliendo de ese país, abrumados, cazados literalmente por la policía y las autoridades de allá. Les revientan la puerta a mitad de la madrugada y los arrastran como unos ladrones, bueno, indignación es lo que uno siente cuando ve este tipo de cosas. Gracias al compañero que hoy llamaremos el Trinitario para no comprometerlo con la información que nos está dando. Pero es bastante desagradable ese tipo de cosas, porque ese país ha sido uno de, cuando Venezuela era un chupasangre de petróleo, de todos los recursos, de que todo ahí sí todo era bonito y Venezuela era lo mejor. Ahora que estamos en situación de decadencia, sí, quieren atropellar y hacer lo que le da la gana. Exigimos respeto al embajador de Venezuela en Trinidad y Tobago, que se pronuncie con respecto a esta situación, porque es bastante grave lo que está ocurriendo. Y bueno, les agradezco de corazón que ayuden a compartir el video y que ayudemos a esa gente, que se difunda, porque es bastante grave la situación. Mi nombre es Dixon Manuel y nos vemos en un próximo video.